Ayer hemos visto lo que es el efecto del esfuerzo de corte o el corte generado por el pandeo, por la deformación lateral, justamente en el comportamiento a la estabilidad elástica de las estructuras sometidas a cargas de compresión. Hoy vamos a continuar con el desarrollo de este tema 3. Y vamos a ver el siguiente material. Vamos a ver el comportamiento de los anillos de sección circular de pared delgada. Un anillo es un elemento de ancho pequeño, de longitud pequeña y naturalmente de espesor delgado, como el que se muestra en la figura 13.2. Esta figura es un anillo de pared delgada y un espesor que es un ancho bastante pequeño, una longitud pequeña, donde podemos distinguir en este anillo el radio medio sobre el eje del espesor, el radio interior y el radio exterior, referidos a estos ejes X y Z correspondientes. Dice este anillo, cuando es sometido a cargas de compresión en forma uniforme sobre la línea media de su sección circular, esta dice puede generar abolladuras, puede deformarse, esta forma inicial circular, provocando el colapso de la estructura. ¿Perdón? Buenos días, ingeniero. Sí. Tenía que reponer el primer examen. A la máquina. Ya. Un cachito. Ahorita te doy, prepárate. Un minutito, jóvenes. Voy a salirme para darle su examen a su compañero que dice que estaba enfermo el día del examen. Entonces, le vamos a dar un examen.
Ya. Le voy a dar la pregunta y luego voy a crear en el Classroom para que puedas entregar tu examen. Entonces, tu examen es el siguiente. Ahí está. Puedes tomar tu examen para que vayas ganando tiempo. Primer examen, resistencia de materiales. Grupo, ay, caras, otro. Me ha entrado otro. Disculpas. Voy a volver a sacar tu examen. Ya, toma nota, ese es tu examen. Ahí está tu examen. Primer examen, resistencia de materiales, dice G1, 220. Aquí no ha agarrado la corrección. Esta es tu información, este es el problema. El segundo problema, esta es tu información y este es el problema. Toma nota para que me salga y pueda crearte en el Classroom para que puedas entregar. Tienes 85 minutos a partir de este momento. Es 8:38. Tú vas a entregar a las 8:38 más 85 minutos. Ese es tu tope de entrega en el Classroom. Subes, resuelves, formas el archivo PDF correspondiente y lo subes al Classroom. 8:38 más 85 minutos. Sumas a qué hora debes entregar y lo subes al Classroom. Y tú entras con tu camarita, vas a encender. Yo cualquier rato voy a controlar tu desarrollo. ¿Alguna otra aclaración que quieras? No, está bien, ingeniero. Gracias. Ya has copiado, ya puedo Sí, salirme. ya le puedo sacar una captura. Perfecto. A los estudiantes del grupo, un ratito, un poquito de paciencia. Voy a generar su... su tarea.
Entonces, jóvenes, vuelvo con ustedes. Su compañero está dando examen, dice que estaba enfermo del día de su examen. El día del examen que le correspondía es de este grupo, así que yo le dije que podía dar hoy, está dando. Volviendo al tema. Nosotros decíamos que con este grupo íbamos a ver esta clase, lo que es el pandeo de anillos. Habíamos indicado que el anillo es un elemento, en este caso de sección circular, paredes delgadas, que tiene una longitud pequeña. Que este hecho hace que cuando le cargamos en su línea media, en su radio medio, este elemento, cuando es sometido a cargas de compresión, presión exterior radial de afuera hacia adentro, este elemento puede cambiar de forma abollándose. Esta abolladura es provocada por esta presión cuando la presión ha alcanzado un valor crítico. ¿Qué ha generado esta abolladura? Y consecuentemente se dice que estos elementos de paredes delgadas, anillos, podrían colapsar por cambio de forma, por abolladuras, antes de alcanzar su resistencia. Esta presión que ha generado este comportamiento se conoce como la presión crítica de pandeo. Si le llamamos Q a la presión en general y le aplicamos sobre su línea media, como en la gráfica está, la línea discontinua, su eje, radio medio, este eje, sobre la que le aplicamos una presión Q. Cuando esta Q ha alcanzado esa presión crítica, este elemento se deforma siguiendo la línea esta continua. En este estado deformado, si supongo que las deformaciones, por ejemplo, en el punto A, en este punto de aquí hasta la deformada, le llamo U sub 0 en general, y le llamo U a la deformada en cualquier otro punto, que podría ser este o cualquier otro punto de la figura. Y quiero determinar o para encontrar la presión crítica que ha generado este estado a partir de la ecuación general de la elástica, aplicarle el método de la ecuación general de la elástica partiendo de la ecuación general de la elástica para un anillo de sección circular, para un arco de sección circular, podría en la ecuación representar este estado deformado e incorporar el momento en un punto. Plantear la ecuación diferencial, resolver y de las condiciones de entorno determinar lo que son sus constantes y reemplazando estas constantes generaré la ecuación correspondiente que me permita determinar la presión crítica de pandeo. Para esto, Q representa la presión radial, R el radio de la línea media, U el corrimiento radial de la abolladura en cualquier punto de la estructura y U sub 0 el corrimiento radial en la sección A. N0 le estoy llamando a la fuerza longitudinal compresora en la sección A. Aquí. Este elemento, si hago sección, aquí va a equilibrar a esta presión para este cuadrante y para este otro aquí, un N0. El momento, M0, es el momento que se genera por continuidad en este punto cuando hago la sección en el punto A. Y entonces, con esas descripciones, la ecuación de la elástica para un elemento de sección circular es esta. Es la derivada segunda de la función U respecto a su arco al cuadrado más U sobre el cuadrado igual a menos M sobre I. Ecuación de la elástica de un elemento de sección circular. Esto han visto en resumen arcos y de ahí sale esta ecuación. Esta DS es el pedazo de arco sobre el que estoy queriendo encontrar el elemento. DS es al radio multiplicado por el ángulo, por la abertura angular que me genera este pedazo de arco. Pues reemplazo esta ecuación, estos valores aquí en esta ecuación, y la ecuación esta se convierte en esto.
derivada segunda de u respecto a phi 2b más u igual a menos r por a menos m sobre r sobre i cuadrado. Para resolver esta ecuación, debo adecuar a las condiciones de funcionamiento del anillo que estoy considerando, encontrando esta carga para este momento de ese comportamiento de este anillo. Aquí analizo ese comportamiento. Para eso tomo un punto cualquiera, B, en el anillo, en su estado deformado, que es en el que debo estudiar, en este estado, y determino el momento en este punto. Digo, el momento en este punto ha de ser igual a esta N0 por esta distancia AC, menos N0 por AC. Luego voy a tener este momento también menos M0. Y en este punto, la proyección de la presión sobre esta línea. En realidad debería ser radial, pero podemos suponer que esta carga aplicada radialmente puede actuar en forma perpendicular sobre esta línea que une el punto A con el punto B. Y digo entonces, Q por AB, que va a estar aquí en la mitad de esta distancia, y por la distancia AB medios. Ese es el momento que genero aquí. He aislado ese elementito, ese pedazo de arco que estoy estudiando, al punto B, la carga radial, las cargas equilibrantes por efecto de la sección aquí en el punto A, la normal y el momento, por continuidad, a la abertura angular phi para este pedacito de arco de S que he llamado. Aquí le pongo sus equilibrantes en la sección. Esta sección, si fuera circular, debería ser radial, pero como se genera una especie de arco parabólico o elipsoide, y entonces este ya no es perpendicular en cada punto a la sección. Aquí planteo las equilibrantes, aquí la presión externa radial Q que hemos hablado, y aquí las equilibrantes, la normal con ejes locales en este punto, la normal, la cortante y el momento, cara derecha, estoy suponiendo positivo, positivo y positivo. Y entonces aquí no me interesa la normal ni la cortante, lo que me interesa es el momento para poder reemplazar en esta ecuación general de la elástica de un arco circular y resolver esta ecuación, plantear el problema. Entonces de aquí digo, el momento en este punto ha de ser igual, esta M, aquí va a ser igual, a esta M menos, en este sentido, menos M0, esta por este bracito, proyección, N0. El N0 es la carga que se genera aquí, en este cuadrante. Eso va a ser Q por AO. Q por AO es esta N0. Entonces, de ahí digo, esta N0 es Q por AO, ¿no? Y por esta fuercita ya tengo, por este bracito AC. Ya tengo, son segmentos de recta que no están aquí explicitados. Ya tengo este momento y esta normal, más esta fuerza, la resultante de esta presión sobre la proyección de esta recta AB. Digo, la presión por AB me da sobre esta recta, su resultante está aquí en la mitad, como es presión uniforme, y por la distancia AB medios. Ahí tengo. Y tengo el momento. Hago algunas operaciones y dice que el momento ha de ser igual a menos m menos q que multiplica a o a c menos a b al cuadrado sobre 2. Si yo reemplazo este momento en esta ecuación, no voy a poder resolver puesto que está en base a unos segmentos de recta. Entonces lo que voy a hacer es colocar estos segmentos de recta en función de los corrimientos, de estos corrimientos, de estas abolladuras que ha sufrido. En el punto A le he llamado un 0 y en un punto cualquiera le estoy llamando 1. Entonces voy a colocar esos segmentos en función de estos corrimientos. Para eso voy a aislar este triángulo. Y en este triángulo voy a encontrar
referido a este punto, sus componentes. Por ejemplo, esto que es su radio ha de ser igual a esto más AO. Y entonces ya estoy metiendo este corrimiento. En este punto B, este es el radio, y este corrimiento ha de ser igual a U en general, ¿verdad? Más o menos BO, que es el radio. Y así he incorporado U0 y U. Para eso voy a aislar este triángulo y voy a analizarlo. Ahí está el triángulo ABO con el ángulo fijo. En este triángulo, este lado es común. Tengo dos triángulos. El triángulo OAB está conformado por dos triángulos rectángulos, CAB y BC, BOC, con un lado común. Entonces, de este lado, triángulo de la izquierda encuentro este BC y del triángulo de la derecha encuentro BC. Como son iguales, este lado común. Igual estos dos términos, eso es lo que estoy haciendo. ¿Lo ve? Entonces digo, esta hipotenusa al cuadrado menos esta al cuadrado es igual a esto. AB al cuadrado menos AC al cuadrado igual a esto. A su vez, por este lado igual, esta hipotenusa, BO cuadrado menos CO cuadrado es igual a este otro. Y tengo planteado, aquí simplemente trato de colocar sus equivalentes de algunos de esos términos, de tal manera que de esta relación de triángulos pueda encontrar este término en función de este término del corrimiento U0 y U en estos términos. Entonces, debo encontrar de esa igualdad AO AC menos AB al cuadrado sobre 2, de esta igualdad. Para eso, AO igual a C más ACO, aquí. AO es igual a este AC más CO. Le elevo al cuadrado, reemplazo aquí, hago operaciones y saco de ahí que AOAC menos AB al cuadrado sobre 2 es igual a 1/2 AO cuadrado menos BO, haciendo operaciones de él. Ya he sacado que este término, que es el que estoy utilizando en el momento, es igual a esta cantidad. AO. AO es esta distancia. AO es igual al radio menos al radio más, que es al radio menos esto. Este es el radio. De ese radio le resto, digo que es igual a esto, U0 más AO. Entonces de ahí encuentro una de las incorporaciones del R de lo que es el corrimiento en el punto A. AO al cuadrado igual R menos U0 al cuadrado. Igual para este tramo, digo el BO al cuadrado, esto ha de ser igual R menos U, que era el corrimiento en esta parte U al cuadrado. Hago operaciones, reemplazo aquí y digo que el momento, aquí voy a despreciar los términos de las U's. Las U's son los corrimientos. Estos corrimientos, estas deformaciones, aquí está mayorado, no se da esta deformación de esta forma. Es apenas casi imperceptible al ojo humano estas deformaciones. Por tanto, esta cantidad U0 y el U son cantidades muy pequeñas, casi tendientes a cero. Una cantidad U0 elevada al cuadrado todavía se hace más pequeño. Por tanto, los términos U0 al cuadrado y U al cuadrado los voy a despreciar. Haciendo ese proceso de desplazamiento y las operaciones correspondientes en el reemplazo de este término, el AO y el BO, voy a encontrar que el momento es igual a M0 menos QRU0 menos U. Esta ecuación del momento reemplazo en la ecuación diferencial, o en la ecuación de la elástica, aquí, el M, y de ese reemplazo voy a tener aquí el momento correspondiente. Digo, derivada segunda de U respecto a phi dos veces más U igual a menos M0 menos Q que multiplica R U0 menos U por R cuadrado sobre I. Hago el desarrollo de esto para poder
Esta es una ecuación diferencial de segundo orden. Para resolverlo, desarrollo y resuelvo por cualquier método. He desarrollado y he colocado en un formato de tal forma, por conveniencia, para resolver, colocar en el sistema algunos términos del segundo miembro he pasado al primero, de tal manera que el coeficiente de U lo he englobado, para ponerle en uno solo, y los términos que no afectan a U en el segundo miembro. Entonces, en esta ecuación, podría resolver esta colocando esta ecuación diferencial en un formato de una ecuación homogénea de segundo orden. Entonces, a este término digo que es igual a beta cuadrado y mi ecuación y esta ecuación se convierte en derivada segunda de u respecto a phi más u por beta al cuadrado igual a este término del segundo miembro. Ecuación del tipo de las homogéneas de segundo orden. Su solución general, que es la parte que nos interesa, es igual a u de la primer constante por el seno del cambio de variable, beta, por su variable angular, más la segunda constante por el coseno de b, y más este término dividido sobre el beta cuadrado. Esta es la solución de una ecuación homogénea, su solución general de una ecuación homogénea de segundo orden. Entonces, tengo la solución. Esta solución está en función del término a, de la constante a y de la constante b. Para encontrar la elástica de este arco, de este estado abollado del eje del anillo, ¿qué debo hacer? Encontrar estas dos constantes a y b. Para eso me voy aquí a la figura del estado deformado y digo, aquí, cuando phi es cero, estoy en este punto. Su pendiente aquí es cero. Es un punto de inflexión, es un punto de máximo en el estado deformado. Hay un cambio de curvatura hacia arriba y hacia abajo. Por tanto, este es un punto de pendiente cero. Su tangente aquí es cero. Derivo esa ecuación, digo la derivada de esa ecuación aquí en este punto es igual a cero cuando phi es cero. Una condición. Con esa condición voy aquí y determino una de las constantes. Derivada de u respecto a x cuando phi es cero de esta ecuación, dice a va a ser cero. Esto sale cero. Ustedes verifíquenlo. Entonces reemplazo y la ecuación se va a convertir en u igual a b por coseno de beta phi más este término. La segunda condición, a ver, la segunda condición puedo analizar en este punto, aquí, en este punto, también es un punto de máximo, un punto de inflexión. Esta curvatura viene aquí, alcanza el máximo y gira en el otro sentido. Al ser un punto de máximo, la derivada en este punto, cuando phi es pi medios, también su derivada es cero. Entonces voy y le aplico esa segunda condición aquí. Digo derivada de u respecto a x cuando phi es pi medios, también es cero. Entonces derivo esta ecuación con esto menos, esta parte derivo, y le igualo con pi, donde phi es pi medios, le igualo a cero. Y me da esta ecuación. Dice que me da menos b seno de pi beta por pi sobre 2 igual a cero. Esto sí o sí se va a dar cero porque es la condición de este comportamiento. Aquí. Sí o sí va a ser cero. Entonces, como no puedo saber en esta ecuación menos b por beta seno de beta pi sobre 2 debe ser cero. B es la constante que estoy buscando, no sé qué valor va a tener. Beta es este cambio de variable. ¿No ves? Igual a la raíz de 1 más q por r cubo sobre i. 1 es un número, nunca va a ser cero, es 1.
más Q es la presión. Si no hay presión radial, no hay deformación, por tanto esto no puede ser cero. R es el radio medio. Si no hay radio, no hay anillo, por tanto también es diferente a cero. E es el módulo de elasticidad que depende del material del que está hecho. Todos los materiales tienen módulo de elasticidad, por tanto también es diferente a cero. Y es la inercia de ese anillo, de ese elemento que estoy considerando, ese pedazo de cáscara o de pared del anillo. Esto, si es cero, no hay el anillo, no hay la pared. Entonces, sí, también cero. Este beta siempre va a ser diferente de cero. Por tanto, si esto es diferente de cero y es diferente de cero, para que esto se cumpla, la única posibilidad es que esto me dé cero. Seno de beta pi sobre 2 sea cero. ¿Cómo consigo que esto se haga cero? Analizando la función seno. La función seno es un arco así que empieza en cero y llega a este valor. La función seno es cero, para pi, para 2pi, 3pi, 4pi, 5pi. Para cada pi más pi más pi más pi se hace cero. Ahora, no me interesa todos los valores de pi, porque para todos esos va a darme el valor correspondiente. Va a cumplir. Pero hay una sola que es la respuesta correcta. Y eso puedo analizar aquí. Esta es esa función seno. Este es para el primer arco, para pi. Seno de pi, seno de 0, 0. Seno de pi, 0. Seno de 2pi, 0. Seno de 3pi, 0. Entonces, este corresponde a ese primer deformación. Si le hago a 2pi, también cumple, pero ya esto se va a abollar. Ya no de esta forma, va a tener ya una abolladura así más o menos. ¿O, ya de un, de tres, cuatro hojas más o menos. Para la siguiente función, aumentará uno más y así. Y entonces la abolladura, si bien cumple, pero va a tener mayor abolladura. No nos interesan aquellos estados de abolladuras máximas. Nos interesa este primer estado donde es capaz de soportar todavía presión con esa pequeña abolladura. Por tanto, este ángulo máximo puede ser pi. Entonces, aquí digo que esto debe ser seno de pi. Para que esto se vuelva pi, ¿qué debo hacer? Que este beta debe valer 2. Si beta vale 2, 2 entre 2 se simplifican 1 y me queda seno de pi. Seno de pi, 0. Por esta cantidad, 0. Si ahora cumple. Entonces, de ahí digo, para beta igual 2, ¿listo? Aquí en el cambio de variable, digo, como ya sé que aquí para que se cumpla esto, beta es igual a 2, en este cambio de variable, digo beta 2, 2 al cuadrado, 4. 4 igual a 1 más Q por R cubo sobre I. De aquí despejo la presión, que es la que estoy buscando, la presión crítica. Despejo esto, hago mis operaciones, simplificaciones. 4 menos 1, 3. 3 EI sobre R cubo, igual a la presión. Esa presión es la que ha generado este estado de pequeña deformación. Por tanto, esa es la presión crítica. Hemos dicho que la presión crítica es aquella presión que ha generado una pequeña deformación, la máxima que puede aguantar sin colapsar. Entonces, esa es la pequeña presión que es la presión crítica de pandeo del anillo. Entonces, decimos que en anillos la presión crítica radial es igual a 3EI sobre R. Y así hemos determinado la presión crítica en un anillo. ¿Hasta ahí alguna cosa? Ingeniero, el anillo se le está aplicando una carga lateral, es decir, perpendicular a su longitud del anillo. No. Este es el anillo. Esta es su línea media. Esta R
está discontinuo, aquí está con discontinuo. Esa es la línea media del anillo. Esta es la presión, es radial, aquí al radio, radial, de afuera para adentro. Estamos apretándole con esta presión. Sí, de afuera para adentro, en sentido del radio. Por eso es una presión radial. ¿No? Ah, entonces no lo estamos aplanando desde arriba. No, es presión radial, en sentido del radio. Es uniforme en todo el perímetro de la sección circular y estas presioncitas chiquititas. Sí. Y eso genera esta bolladura continua. Aquí en el momento estamos tomando positivo en sentido antihorario. Sí. ¿Por qué estoy tomando el sentido positivo aquí? Primero, cuando estudien cualquier tema, fíjense las referencias de este problema. Está estudiado el problema de los anillos o de los arcos en estructuras, en la estabilidad estructural, está estudiada con este sentido. Ex positivo, Y positivo y el momento positivo así, antihorario. Entonces, yo estoy tomando la ecuación de la elástica de este anillo. Si la ecuación de esta elástica ha sido tomada con ese criterio positivo, positivo y positivo, entonces todos sus componentes para estudiar este anillo, esta sección, debo tomar con el mismo criterio. ¿Vale? Por eso estoy tomando con ese criterio. ¿Qué más? Gracias, Inge. Pueden tomar, si quieren, con otro criterio, por ejemplo, con el criterio que hemos hecho de la parte de flexión de asimétrico. Positivo, positivo y positivo. Pero la ecuación de la elástica de este anillo, esta ecuación, deben desarrollar con ese criterio. Como yo no quería desarrollar esta ecuación, ya está desarrollada con el criterio de ex positivo, y positivo y momento positivo, he tomado esa y el momento le saco con ese criterio, reemplazo aquí con el mismo criterio. No puedo tomar con un criterio esta ecuación, con una convención de signos, y el momento meterle con otra convención de signos. No me va a llegar a una solución correcta. Debe ser coherente. Toda vez que lean una referencia, siempre traten de indagar cuál es la convención con la que ha partido para asumir los sentidos de los ejes, las fuerzas y los momentos positivos. Es importante tomar este criterio. Perdón. ¿Alguna cosa? Así, anillos. ¿Dónde está nuestro examinado? Ahí está nuestro examinado, está Joel.
¿Qué dicen jóvenes? ¿Qué les ha parecido la teoría del anillo? Para pesar de ustedes, les debo decir que los anillos, me voy a ir otra vez a la presentación. Aquí, los anillos. Resulta, dice la teoría del que desarrolla este tema, dice que este anillo, inicialmente de sección circular, así, perfectito, dice que no tiene la forma exacta circular, para empezar. Si ustedes agarran un anillo ese que compran, así un pedacito de tubito, que es el anillo, y le calibran con un micrómetro, con un instrumento de medición de precisión, dice que la forma circular no es perfecta. Esas que salen de las fábricas. Van, compran, dicen, véndame un anillito de un centímetro. 3 milímetros de espesor y no sé, 2, 3 centímetros de, o 1 centímetro, 8 milímetros, 5 milímetros de largo, anillito. Agarran un micrómetro y le miden. Dice que su geometría no es perfecta circular. Dice que inicialmente, más bien, los anillos tienen una forma achatada cuando se mide. Tienen más que una forma circular, dice que parecen a una elipse, achatadita así, en los lados y alargada así. Una elipse muy imperceptible al ojo humano. Dice que es una de las imperfecciones más grandes de los anillos de sección circular, vendidos como anillos de sección circular. Eso está verificado a través de los ensayos en laboratorio de los investigadores que han desarrollado el tema. Segundo, dice que este espesor del anillo, que nos parece perfecto, un espesor constante, dice que no es constante. Ese espesor, igual agarran un micrómetro, miden, y de punto a punto tienen variaciones pequeñas. Naturalmente estamos hablando de cantidades muy pequeñas. Si vemos a ojo, no vamos a encontrar, ni con lupa tal vez, pero si medimos con un micrómetro, vamos a ver que no es perfecta. Estamos hablando de esas imperfecciones pequeñas. Tercero, dice que las paredes internas y externas de este elemento no son lisas así. Tienen rugosidades, partes salientes, partes entrantes. Y así tiene varias imperfecciones del proceso de fabricación. Si este es el caso, dicen algunos autores que esta teoría desarrollada es aproximada, puesto que el anillo inicialmente no es circular. Quién sabe, podríamos pasar por alto, dice que las imperfecciones del espesor, de las rugosidades, esos hechos podían ser superables, digamos. Si yo quiero mayor presión, dice, tal vez el problema fundamental es analizar la forma inicial del arco, puesto que la ecuación general de la elástica de un arco circular y de una elipse son diferentes. Entonces dice, ¿quién sabe? Debo de desarrollar la ecuación general de la elástica de una elipse y sobre esa elipse recién desarrollar esta teoría. En la elipse le aplico la presión y deberá identificar cómo se va a deformar esa elipse bajo la presión sobre las paredes en forma, ya no es radial, es presión perpendicular a cada punto de la pared de la elipse. Y entonces debo idealizar esa deformación, analizar y encontrar la carga crítica o la presión crítica de pandeo que ha generado en ese estado inicial elíptico. Sí,
quiero mayor precisión, dice, debo partir de esta forma. En vez de tomar este estado circular, le alargo estitos y le achato un poquito aquí. Y es esa elipse. Y le cargo radialmente, ya no radial, perpendicular en cada parte del arco, la carga de presión exterior. Y eso analizo. Entonces, debo partir generando esta ecuación para un arco elíptico, ya no una sección circular. ¿No? Y al resto del análisis adecuo a ese comportamiento. Y con eso determino el valor de la carga crítica correspondiente. Entonces, ustedes que quieren mayor precisión, ¿van a encontrar esa carga crítica de Pandeo? ¿Qué dice? El de una elipse, Inge. ¿Qué? El de la elipse, ¿verdad? Sí. Partiendo de la ecuación de la elipse. ¿Qué dice? Les espero. Aquí van a cambiar de forma. Estito van a poner, este van a poner un anillo elíptico. Así. Poco más chatito y un poquito más largo. Pequeña cantidad. Claro, se puede poner para que se pueda ver que es elíptico, un poquito exagerado. Porque no podríamos distinguir de la forma elíptica de la circular en la realidad. Sino a través de las mediciones micrométricas, ¿no? Bueno, mientras vayan pensando, podemos ver este tema incorpora lo que son los anillos y los tubos. Un anillo es de esta forma, un elemento de pared delgada, pero de una longitud pequeña, unitaria. De tal forma que esta su longitud no obstaculiza el proceso de deformación. Al ser una cantidad pequeña del anillo, su largo, resulta que en el proceso de deformación no influye la longitud. Ahora dice la teoría, cuando yo analizo elementos tubulares, entrar a tubos, un tubo, este es un tubo, la sección circular y la longitud del tubo, visto del tubo. Y entonces este tubo tiene una longitud. Cuando yo le aplico la presión radial, este elemento ya no se deforma solamente en la línea media de este elemento. Debe también deformar en esta longitud. Lo que implica que este elemento en esta longitud le da mayor rigidez. Un elemento del mismo espesor que un anillo, pero de una longitud mayor, la capacidad de soportar la presión va a ser mayor por este efecto de su longitud que le ayuda a darle cierta rigidez a la estructura. Los autores de este tema dicen, si yo quiero analizar un tubo en el que su longitud ayuda a la rigidización, a la mayor capacidad de soportar presiones, dice, podría resolverlo tomando un elemento de unidad longitud, de longitud unitaria,
del tubo y asimilar su comportamiento a un anillo. Entonces agarro un elementito de una unidad de longitud, corto y lo saco. Y ese es un anillo. En este anillo tomo un elemento de la pared del anillo y hago algunas correcciones sobre la ecuación que me determina la carga crítica de un anillo. Incorporo el efecto de la rigidez longitudinal. Para eso voy a usar la relación de Poisson. La relación de Poisson es un término que analiza, que toma en cuenta, la relación de la deformación transversal con la longitudinal. Y entonces, como aquí, esta relación de la longitud, no la relación, esta longitud va a ser más rígida, entonces relaciono lo que se deforma transversalmente con lo que se opone esta longitud en la relación de Poisson. Y puedo corregir la ecuación del anillo adecuando para el tubo. ¿Cómo? Partiendo de la solución de la presión crítica de Pandeo para el tubo, que es esta, con sub 0 igual a 3EI sobre R cubo, ¿qué haciendo? Incorporando en vez del módulo de elasticidad afectado por la relación de Poisson. Y este término de la inercia, incorporar la inercia de un elemento de pared del tubo, aquí, de una unidad en su radio, de su arco radial unitario y de su longitud unitaria, con el espesor este T correspondiente. Entonces, a partir de esas dos consideraciones, podría plantear la nueva ecuación para elementos tubulares. Por ejemplo, en vez, no por ejemplo, sino que hago esto, en vez de la E, esta E, voy a incorporar la relación de Poisson en la modificación del módulo de elasticidad. Y entonces digo, en vez de E voy a colocar E sobre 1 menos nu al cuadrado. Esta es la relación de Poisson. Este término relaciona la deformación transversal con la longitudinal. Entonces, en vez de E, en la ecuación de la presión crítica de Pandeo, voy a reemplazar E sobre 1 menos nu al cuadrado. ¿No? En lugar de E. Por otra parte, la inercia voy a tomar de este elemento de área sacado de aquí de la pared del tubo. Unitario. Unidad en su longitud y unidad en su arco por el espesor. Entonces, su inercia de esto, aquí, va a ser 1 por T al cubo sobre 12. ¿Vale? La inercia de ese elemento. Entonces, reemplazo esto por E y esto por la inercia y hago operaciones y voy a tener que la presión crítica es igual a esto. Esto divido en vez de, coloco en vez de E, en vez de la inercia y hago operaciones. Hago simplificaciones o una forma algebraica más acorde y pongo que la presión crítica es igual a E por T al cubo sobre 4 veces el radio al cubo sobre 1 menos nu al cuadrado. Ecuación que me permite determinar la presión crítica en elementos tubulares. ¿No? Y adecuado la presión para un elemento tubular. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran? Entonces, Inge, ¿a estos tubos también se le está aplicando sus fuerzas, su presión radial? Sí, ya no radial. En realidad, en este tubo, es igual de igual tubo de sección circular, sí, radial. Esta presión es radial igual, pero ya no es solamente sobre el anillo, sino sobre todo esta longitud. Aquí viene, así. Igual aquí.
en forma radial en todo el tubo. Ya no es solamente en el anillito, en todo el tubo. ¿Alguna otra? Con esto hemos terminado la parte de anillos y tubos. La próxima clase vamos a entrar a lo que son los elementos creo que son retículos, creo que entramos a retículos, déjenme ver un cachito. En el orden que tengo programado, creo que es hemos visto barras, los dos métodos. Hemos visto anillos y tubos. Sí, vamos a entrar a retículos. Pandeo de pies entramados. Sí, nos faltan dos cositas para acabar este tema. Pandeo de piezas entramadas y pandeo de vigas peraltadas o vigas de gran altura. Cuando hicimos la parte de barras, ¿se acuerdan? Por los dos métodos, uno de la ecuación general de la elástica y el método de la energía, hemos indicado que después de haber hecho esto, que no hemos considerado el efecto del corte provocado por la deformación lateral en el pandeo, y hemos demostrado que en elementos de sección continua en su longitud no tienen mayor incidencia este efecto de perdón este efecto de corte en elementos macizos o tubulares. Pero resulta que en elementos reticulares sí tiene incidencia. Baja su capacidad de carga bastante. Esta cantidad de influencia en la baja de su capacidad cortante o por capacidad de soporte debido al efecto de corte en el pandeo depende fundamentalmente del comportamiento de esta retícula en función de una similitud a un elemento de sección continua o maciza. Esa similitud le damos con la capacidad de evitar que se den deformaciones localizadas en partes de la estructura antes que se deforme el conjunto, de darle más o menos el comportamiento de un elemento continuo o macizo, ¿no? Y entonces, en la medida de que esta continuidad, o sea, los elementos que evitan que se deforme localizadamente sus componentes de una retícula, ¿no?, será más ventajoso cuanto más elementos tenga de rigidización, que evite las deformaciones localizadas. De hecho, en el análisis de este tipo de estructuras deben analizarse tanto las deformaciones localizadas de cada componente, de cada elemento rigidizador, como del elemento en su conjunto. ¿No? Esto vamos a ver la próxima clase. ¿Alguna cosa más hasta aquí? Inge, haciendo con el elipsoide, eso también sería una función seno. No sé, hay que ver, ¿no? Hay que analizar el estado deformado. Vamos a ver cómo va a deformar. Quién sabe, el planteamiento también cambia, ¿no? Quién sabe, cambia también el planteamiento. Primero graficas tu elipsoide en su eje medio y luego le aplicas las presiones. Ya no son radiales, ojo, esas porque el elipsoide ya no obedece a un radio.
pero las presiones van a ser perpendiculares siempre a las paredes en cada punto del arco. Eso sigue siendo perpendicular. La presión externa va a seguir siendo perpendicular a las paredes del arco del tipo de anillo que tomemos. Eso sí se va a cumplir. Entonces ya no es, tal vez ya no es una función seno, ¿no? Ya es un elipsoide. Ahora, ¿cómo se va a deformar? ¿Se va a achatar más? ¿O va a recuperar su achatamiento? Esta es la parte que hay que analizar con calmita y plantear, tal vez inclusive hasta los dos estados, hasta encontrar cuál es la solución correcta. Está ¿Algo bien, más? muchas gracias. ¿Algo más sobre esto? Bueno, jóvenes, nos vemos y voy a dedicar a su compañero lo que queda de la clase hasta que me entregue su examen. Nos vemos mañana. Hasta mañana. Gracias.